programa Así Me Lo Contaron y hoy estamos en el nuevo estadio Ángel Flores y bueno, les quiero compartir que venimos a que vean cómo se vive el ambiente y claro, por supuesto, venimos a apoyar a nuestros tomateros. Quédense con nosotros porque les vamos a mostrar las nuevas instalaciones y por supuesto para que vean cómo se vive el juego. Muy bien, chicos, ya estamos aquí adentro del estadio y pues bueno, acaba de comenzar el juego. Vean, aquí estoy en la zona VIP, se ve súper increíble el campo. Quiero que se queden conmigo porque vamos a ir a dar una vuelta por el estadio y vamos a platicar con la gente a ver qué les parece, cómo viven ellos el ambiente para que se animen ustedes a venir. Acompáñenme. Oigan, ¿y qué creen? Pues ya estamos aquí en la parte favorita del estadio. Nos han dicho que lo fundamental de venir al Estadio de los Tomateros es comer. Y pues aquí estamos en el corredor de la comida, donde hay distinto tipo de comida para que pues ustedes disfruten el juego como debe de ser. Ahorita nos vamos a acercar a alguien a ver si es cierto que está tan buena la comida como nos los han dicho. Bueno, chicos, de aquí estamos con dos amigas, ellas son Crisol y Diana. Y bueno, aquí vemos que Diana está deleitándose de unas ricas alitas. Oye, Diana, dicen que la comida es la parte más rica del estadio, ¿es cierto? Sí, en parte la comida es una de las cosas más ricas y pues el ambiente agradable que manejamos aquí. ¿Y qué es lo que más te gusta de la comida? ¿Has probado de mucho o qué es lo favorito? Pues lo mío, lo favorito son las alitas y lo que son las tortas de carne asada. Bueno, y ahora me encuentro con Roberto y bueno, aquí lo encontramos también muy contento comiendo. Parece que es comida china. Comida china. Muy bien. Oye, nos dicen que la parte favorita de venir al estadio es la comida, ¿es cierto? Exactamente. De hecho, no sé mucho de béisbol, pero sé mucho de comida y me gusta mucho la comida aquí de este estadio. Oye, ¿y cada vez que vienes comes algo diferente o cómo es? Sí, el chiste es probar todo. Bueno, y ahora me encuentro con el señor Mariano. Y oiga, una parte fundamental de venir al estadio nos dicen que es la cerveza. ¿Usted qué opina? No, yo creo que un 100%, porque ahorita con el calor y el ambiente, pues se antoja estar tomando y disfrutando aquí con los amigos. Bueno, chicos, y ahora me encuentro en el segundo piso del Estadio Ángel Flores y estoy aquí en el restaurante La Grela, que es un rico lugar donde puedes disfrutar del juego acompañado de tus familiares o amigos. Y bueno, la vista es espectacular, la verdad, así que los invitamos para los que no hayan venido, que se vengan para acá. Y bueno, aquí atrás de mí se encuentra la famosísima pantalla del Estadio de los Tomateros. ¿Ya la vieron? ¿A quién no le gusta salir en esta pantalla dando saludos, tirando besos a las chicas, a las parejas? Y bueno, aparte de todo, esta pantalla es la más grande de Latinoamérica. Y para los que no sabían, esta pantalla transmite directamente en vivo desde la página de Tomateros Culiacán. Así que para que la chequen, si salen ustedes ahí, ahí la pueden checar en la página de Tomateros. Muy bien, y aquí nos encontramos ya con una pequeña invitada, ella es Angelina, y bueno, le vamos a hacer unas preguntitas, ¿sale? Bueno, oye Angelina, ¿qué es lo que más te gusta de venir al estadio? Ver a mi papá jugar y que gane. Ah, ver a tu papá jugar. ¿Quién es tu papá? Francisco Campos. Francisco Campos, qué padre. Oye, ¿y te gustan las mascotas de los Tomateros? Sí. ¿Cuál es tu favorita? El chango. El chango, ¿qué tal? Bueno, pues muchas gracias, Angelina, un placer. Ella es hija de... Francisco Campos. Francisco Campos. Y bueno, ya estamos aquí en la parte más lejos del Estadio de los Tomateros. Estamos justamente atrás de la barda y chequen la vista, está increíble. Y bueno, una buena noticia que les tengo es que van ganando los Tomateros y la gente ya se está empezando a ambientar. Muy bien, y esto es un poco de lo que te ofrece el Estadio Ángel Flores, un poco de ambiente, un poco de comida, cerveza.
Y bueno, esto es Así me lo contaron. Yo soy Anaí Rico. Nos vemos hasta la próxima.